hermosas, espero que estén muy muy bien. Yo soy Pierina Guerra y les doy la bienvenida a mi canal. Hoy vamos a hacer un video y por algo tengo esta brocha en la mano. Y es que tengo peticiones de algunas de mis amigas. Aquí les voy a dejar mi nombre, el nombre de las amigas que me han pedido que por favor vuelva a hacer el video de limpiador de brochas. Yo hace muchos años hice un video de limpiador de brochas, pero lo borré con el tiempo, la calidad no era muy buena. Traté de componerlo, le di más iluminación y lo volví a montar. Igual la calidad no era muy buena como comparada con lo que ahorita estoy tratando de hacer con los videos. Entonces, en este video van a ver cómo hago un limpiador de brochas casero súper económico y van a ahorrar muchísimo dinero. Yo este lo utilicé mucho tiempo mientras estuve trabajando como maquilladora. Esto era lo que yo usaba. Con esto lavaba mis brochas cuando estaba trabajando ahí en The Spot, como dicen, hacia ahí mismo. Y me gustó mucho y por eso quiero compartirlo con ustedes para que ustedes hagan esta cosa en casa. Yo tengo amigas que no sabían que la brocha se lavaba. Mira, Pierre, que mi brocha se me ha puesto dura y yo no sé cómo hacerlo porque ya no coge el cosillo. ¿Cuándo la lavaste? No, yo nunca la he lavado. Y yo les he enseñado esto. He ido a salones de belleza donde me han ido a arreglar el cabello y he visto las brochas sucias y les he mostrado mi receta, les he dado la receta escrita, les he dicho cómo lo hagan. E incluso a la escuela donde yo estudiaba también les enseñé este truquito. Entonces que es muy bueno y yo sé que a ustedes les gusta, les va a gustar a las que no lo han visto. Y bueno, no se pueden perder este video si quieren ahorrar mucho dinero y hacer un limpiador de brochas casero. Bueno, y para hacer este limpiador de pincel vamos a necesitar una jarrita medidora. Voy a utilizar una cucharita, esos son los implementos. Y vamos a utilizar agua. Yo voy a utilizar esta agua que es un agua de rosas, pero porque me gusta el olor, porque ya la tengo. Regularmente la uso para limpiarme el rostro o para colocarlo en este tipo de atomizadores, así, para refrescarme la cara cuando es verano. Y la verdad es que nunca la uso toda, así que voy a utilizar parte de esta agua de rosas que compro así para hacer mi limpiador de pinceles. Vamos a utilizar alcohol de 90 grados, lo tengo en esta botellita. Voy a utilizar también jabón de lavar trastes líquido, jabón líquido. Yo uso este y voy a utilizar este porque es azul y me gusta el color azul, pero es un color que ustedes quieran. Voy a utilizar glicerina en vez de acondicionador para el cabello y voy a utilizar un frasquito de estos atomizadores para guardarla. Voy a utilizar este porque es el que tengo, no voy a hacer gran cantidad, voy a hacer media tacita, entonces hasta me va a quedar porque ese frasquito es pequeño. Y miren, aquí tengo todos estos pinceles sucios, necesito lavarlos, entonces vamos a la obra. Como esta es una taza medidora, no voy a tener que utilizar otra taza para hacer mi mezcla. Voy a hacerlo acá y como tiene esta partecita, se me va a hacer mucho más fácil ponerla en la botellita, ¿cierto? Entonces voy a utilizarla acá y aquí voy a ir mirando lo que voy agregando. Voy a utilizar media tacita de agua. Ustedes ya van contando, si van a hacer más cantidad pues le van agregando otro poquito más. Yo voy a hacer media tacita y en base a esta media tacita de agua es que voy a agregar los otros ingredientes. Vuelvo y les digo, si van a hacer un cuarto de taza ahí le disminuyen la cantidad. Acabo de medir media tacita de agua, ahí dice. El agua va a ser nuestro como dilusor de todo el limpiador, ¿cierto? Y el alcohol va a actuar como desinfectante para nuestras brochas, aunque no lo crean, eso guarda mucha bacteria. Si no se lava bien, nos puede salir granitos en el rostro, nos pueden salir muchas alergias. Entonces, vamos a utilizar por media taza de agua, voy a utilizar un cuarto de taza de alcohol. Este es un alcohol al 90. Si fuera un alcohol de 70, tal vez utilizaría 2/3 de taza, ¿ok? Pero como es de 90, voy a utilizar un cuarto de taza. Aquí lo voy midiendo con esto, ¿no? Eso se va a empezar a poner blanquito, pues, por la mezcla del agua, ¿sí ven? No blanquito, se ve como con unas... No sé si se alcanza a ver en cámara, pero se ve súper bonito cuando se mezcla agua y el alcohol. Aquí le voy agregando... Y aquí va, un cuarto de taza de alcohol. Por media taza de agua, un cuarto de taza. Si van a hacer una taza de agua completa, si necesita mucho limpiador, pues entonces le agregarían media. Estos son nuestros dos ingredientes principales, o sea, lo que tiene más cantidad. Ahora, en mi anterior video yo colocaba una cucharadita de jabón líquido para trastes y una cucharadita de shampoo para bebé. Después de tantos años me he dado cuenta que no es necesario aplicar el champú para bebé, así que lo que voy a hacer es aplicar
a esta cantidad, como es solo media taza, media cucharadita de jabón líquido para trastes. ¿Por qué? Esto nos va a actuar, vamos a colocar ahí está, digamos que ese es medias, de pronto se me fue la mano un poco, ahí está. Esto va a actuar como un agente limpiador para nuestras brochas. Va a ser espumita, va a limpiar todos los residuos y junto con el alcohol, mejor dicho, nos van a hacer un súper trabajo. Ahora, para que las brochas no nos queden tiesas, duras y demasiado ásperas y no nos vayan a maltratar, vamos a aplicar media cucharadita de glicerina líquida. Si no tienen glicerina líquida, pueden utilizar cualquier acondicionador para el cabello que sea bastante liquidito. Y les digo liquidito porque si es del gruesito, esto le va a hacer un poco de pelotitas y le va a tocar batir mucho esto. Yo con el pasar de 2 años aprendí que es mucho más fácil con la glicerina. La glicerina me va a acondicionar, me va a poner suavecito las brochas de mis pinceles. Entonces vamos ahora con media cucharadita de glicerina. Y miren. Y ya esto es todo. Un limpiador de brochas con 4 ingredientes nada más. Ahora me van a decir, ajá, Pierina, ¿no lo vas a probar? Claro que lo voy a probar. Acá tengo una toallita. Una toallita viejita que recorté y le hice un dobladillo. Era una toallita que ya estaba rompiéndose. Entonces yo vine y la dividí para hacer mis cosas. Aquí está esta toallita que es para mis pinceles siempre. Esto lo voy a agregar acá. Si ya esto está listo, vamos a ponerlo en nuestra botellita. Ahorita con una cintica o con una maquinita de hacer calcomanías o algo, le pongo el nombre. Miren que aquí dejé un poquito, porque este poquito, miren, quedó exactico la media tacita. Ahí está, bien bonito. Aquí le pongo el nombre para no equivocarme y creer que es alcohol, aunque ahí se ve un poquito la espumita. Está súper diluido todo. No se ve nada de pelotitas. Si lo hubiera hecho con acondicionador, lo más seguro era que las pelotitas se vieran acá, pero no se ve. Y ahora con este poquito que tengo acá, voy a mostrarles a ustedes cómo trabaja. Estas brochas grandes, yo las lavo diferente. Las lavo en lavamanos y le aplico un poquito de jabón de este directamente a acá. Le aplico jabón y le doy en como una tablita que yo tengo y lo limpio bien. Estos son más difíciles de limpiar. Esto con esto yo no recomiendo, a menos que utilice bastante cantidad de esto. Esto, este limpiador de pinceles, más que todo lo utilizo como cuando no necesito lavarlos tan a fondo, me lo va a desinfectar y todo, o sea, cuando no tengo tiempo de lavarlos en el lavamanos y de tomarme todo el tiempo. Bueno, vamos a empezar con este pincel que no se le ve el sucio, y yo lo que hago es esto. Aquí pueden ver, ahí se alcanza a ver el sucio que va dejando. Me imagino que esto lo utilicé con negro porque este es el pincel que utilizo como para hacerme, para marcarme la cuenca de los ojos. Cuando me lo quiero marcar así con negrito, después que ya me hice mi maquillaje, o sea, como que el último para marcar. No se ve mucho, ahí está soltando, ya esto ya soltó todo el sucio. Trato de no hacerle así porque no quiero dañar el pincel, ¿cierto? Entonces le doy como para los lados, así, para un lado, para el otro. Y ya, y esto debe ser suficiente, ¿sí? Voy a buscar un pañito de esto para que ustedes alcancen a ver qué tanto sucio hay. Lo seco así, no necesito enjuagarlo. Esto se va a secar, el alcohol se va a evaporar, no hace nada. Y esto está limpio, está acondicionado. Miren qué limpio salió. Este era un pincel que estaba sucio de negro. Lo que hago es que lo seco un poco así, con un puñito o con la misma toallita. Lo hago así y lo acomodo y lo dejo acá. Eso se me va a secar aquí en esta toallita. Por eso de una vez la traje. Este tipo de pinceles también se pueden lavar ahí. Son pinceles grandes, pero este, por ejemplo, no tiene base. Este es un pincel que necesito limpiar, es nuevo, entonces para limpiarlo desde el principio lo desinfecto muy bien. Hago lo mismo, seco bien, acomodo que esté bien puesto y lo dejo ahí secando. Y así hago con todos, absolutamente todos mis pinceles. Este es blanquito, vamos a ver, tiene un poquito de sucio. Cuando está así un poquito de sucio, pues a veces yo lo dejo remojando un par de minuticos mientras cojo otro pincel para no ir perdiendo el tiempo. Vamos a limpiar este. Cuando yo veo que el agua se está poniendo muy marroncita, inmediatamente le boto esto y vuelvo a aplicar, a agregarle un poquito acá mismo. Esto así lo limpio cuando estoy en casa. Lo seco así. Lo acomodo.
y ahí se va secando. Ahora, cuando estoy maquillando a alguien fuera de casa, digamos que por trabajo o algo así, no tengo tiempo para hacer esto y que se seque. Entonces yo lo que hago en ese caso, voy a retirar un poco de eso. Así voy a hacer con todas estas brochas, las pequeñas y las grandes. Me las voy a llevar para lavamanos y de pronto le voy a colocar, si no alcanzo a grabar ahorita mismo, un pedacito del video anterior para que vean cómo lo hago. Digamos que acabo de maquillar a alguien y necesito el pincel urgente. Yo lo que hago es que aplico acá en una toallita, así, y limpio así. Y lo hago rapidito y luego en la misma toallita lo seco y listo. Aquí me quedó limpio y en inglés esto creo que le llaman como spot cleaning, como limpieza al momento. Y ya con esto queda limpio, chicas, ya esto no necesita, sino que yo el mío sí lo quiero lavar. Pero ya con eso queda limpio cuando estoy pues fuera, cuando estoy maquillando a otras personas, cuando necesito. Vuelvo y lo hago, le hago aquí un poquito, le hago así. Eso es para lo que uno tiene tiempo cuando está maquillando otras personas, cuando no tiene pinceles suficientes o algo. Ahí está. Y si pueden ver, esto queda limpiecito, miren. Ahí no se le ve ni mugre ni nada. Queda limpiecito al limpiar así. Y bueno, listo, no quiero alargar más este video. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Pues, chicas, yo sé que los limpiadores para pinceles son súper costosos. Yo solía utilizar el de MAC, que me parece que es costoso porque vale alrededor de unos $25 aquí, 25 un poquito más de pronto, y viene yo creo que la misma cantidad de esto. Cuando acá puedo utilizar agua, les recomiendo que no sea agua del grifo. Y si no tienen acceso a agua embotellada, hiérvanla. Pongan a hervir el agua por alrededor de unos 5 o 10 minutos. Apáguenla cuando esté fría, utilícenla. Les recomiendo también que el envase donde lo vayan a guardar esté esterilizado. Si es un envase que van a reutilizar viejito, lo que pueden hacer es agregarle un poquito de agua caliente y agregarle un poquito de jabón y lavarlo. Y luego enjuagarlo con agua caliente, hervida si es posible, y luego ponerlo a secar. Comparado con los limpiadores de pinceles que venden en el mercado, esto le sale muchísimo más económico, porque yo usaba el de MAC, que más o menos tiene como esta cantidad que yo acabo de preparar acá, y me costaba alrededor de unos $25, de pronto un poquito más. Aquí me gasté agua que no sea del grifo, alcohol, que es, la verdad es que relativamente económico encontrar alcohol, y se encuentra en todas partes, mucho más después de la pandemia, venden alcohol mucho más baratísimo y se consigue mucho más fácil el alcohol de 90. Aquí antes se conseguía, era el de 70, pero desde la pandemia conseguimos el de 90, así que sale mucho mejor. Un poquito de jabón para trastes. Si no tienes jabón para trastes, utiliza un shampoo. Esos limpiadores para el cabello, o sea, de esos que tienen, que son bien concentrados. Puede ser el de bebé también, pero con el de bebé batalla uno un poquito para quitar algún tipo de sombra, entonces mejor un shampoo que sea más fuertecito. Van a utilizar un poquito de glicerina. Ah, es que no tengo glicerina. No importa, si no tienen glicerina, utilizan un poquito de acondicionador. Lo que van a hacer es que les toca revolver, le toca mezclar por un poquito más de tiempo, porque no se disuelve tan fácilmente y le va a salir por una fracción de lo que vale un limpiador de pinceles en una tienda de maquillaje. Espero que les haya servido, que es lo que más me interesa. Un saludo a todas mis amigas que me pidieron este video, que me pidieron que lo volviera a hacer. Y bueno, chicas, ¿qué les parece? Espero que les haya gustado mucho este video del limpiador de brochas casero, que lo usen, que les sirva, que ahorren mucho dinero con él y que tengan sus brochitas bien limpiecitas, porque es muy importante, especialmente para personas como yo que tienen la piel súper, súper delicada, que con todo se brota, con todo se pone roja. Este limpiador casero es buenísimo. Tiene ingredientes que tú puedes tener en la casa, aparte de la glicerina que usé en este video, pero puede ser reemplazada por un acondicionador de cabello que sea de una textura muy ligerita. Entonces, pues espero que les haya gustado mucho. Por favor, déjenme sus deditos arriba. Suscríbete si no te has suscrito y has llegado hasta el final de este video. Yo por ahorita me despido, le mando muchísimos besitos y bendiciones. Cuídense mucho, que yo los sigo esperando aquí en Pierina Guerra, su canal. Chao.